Bienvenidos amigos a otro video de su canal El Salvador en el campo. Pues aquí les estamos mostrando estos ejemplares acá para que ustedes puedan apreciarlos. Miren este, hasta decidió estar solito esta hembra, esta porque es una vaca. Así que es un lote disponible que les estamos mostrando, y aquí una parejita también. Ahí están para que ustedes los contemplen. Miren sus rostros. Porque se nos puso ahí medio romanticón este, ¿verdad? Así es que es un lote, ¿verdad? Para que ustedes puedan verlos y siempre comunicándose como lo han hecho aquí al canal para poderles atender y explicarles, ¿no? Una aclaración: nosotros no somos los dueños de este ganado. Los dueños pues nos permiten que grabemos sus ejemplares, o ellos nos envían algunos videos y aquí se los mostramos, como por ejemplo el de la Hacienda La Esmeralda de Don Jubel, y como otras que les hemos mostrado. Les digo porque a veces en las llamadas nos dicen: tiene bonito su ganado. O sea, ya quisiéramos, ¿verdad? No son de nosotros. Aquí están estos que, bueno, Sardo Negro, Gir, entre otros que hay acá. Toretes, novillas, algunas que ya están para estar preñadas, otras que son resultado de embrión. Así que hay de todo un poco, amigos, de todo lo que ustedes necesiten aquí pueden encontrarlo. Recuerden que la idea es aquí ir mejorando la genética, y eso es lo que estamos buscando, y muchos ganaderos están buscando, y aquí pues ya se puede encontrar en El Salvador, traído de Costa Rica, y otros lotes traídos hasta de Brasil. Por ejemplo, hay aquí descendientes de El Gran Sansao. Qué bonito, ¿verdad? Ver estos ejemplares, que si se los estamos mostrando y lo han visto en otros videos, eso significa que todavía están disponibles, porque a veces esa es la pregunta que nos hacen mucho: ¿y todavía estarán? Pues si lo ven este video, indica que sí, sobre todo si está reciente y usted dice: pero este lo vi en otro video. Muy bien, eso significa que todavía está disponible aquí el animalito. Y qué bonitas imágenes, ¿verdad? Verlos ahí pastando, verlos en su hábitat, verlos en su establo, en su rancho, la verdad es muy placentero, y así ustedes se hacen una idea de cómo está acostumbrado el animal. Ahí está, ¿verdad? Un majestuoso toro. Miren qué jiba. Tremendo porte, ¿verdad? Chulo. Por donde quiera que usted lo mire. Y recuerde, puede tener descendencia de ahí. Y así es como decimos ir mejorando la genética. Aquí están estos que parece que tienen careta, ¿verdad? Aquí parece que uno de estos es sardo negro y otro que se parece es gir, pero salió con colores de sardo negro, aunque es gir puro. Y aquí otros ejemplares más. Siempre fíjense en las costillas, en la parte de atrás, que tengan esa especie de triángulo. Cuando diga eso en la pata, significa que es transferencia de embrión. Cuando miren eso en la oreja, indica que hay registro. Ahí está el 767/0, según alcanzó a ver ahí. Todas esas cosas que agradecemos allá a Don Jubel, que nos ha ido enseñando. Pero miren nada más, impresionante este toro. Y saben que, a pesar de ser así de grandote, miren lo mansito que es, manso, ¿verdad? Así es que esa es otra ventaja y otro asunto que les puede interesar a ustedes, queridos amigos, que nos ven acá en su canal El Salvador en el campo. Y aquí seguimos viendo estos ejemplares. Aprovechando, vamos a ver acá, quiero entrar a la zona de comentarios, lo que ustedes nos han comentado en otros videos. Y saludos a Echeverría 503, Luis Alfaro, que dice que le gusta que en su país haya gente que sabe de ganado. Ahí nos comenta, saluda desde Nueva York. Pues sí, ya en El Salvador pues están rebuscando por todo eso. Ariel Lemus nos pide que hagamos videos de las novillas Gir.
Muy bien. Y nos preguntan los precios. Les prometemos que vamos a hacer el esfuerzo por decir los precios en la medida que podamos. Así es que hay un saludo para Omar Alexander, un tocayo Ricardo Córdoba, Fermín Pérez, que también habla de la buena genética. Este rancho que estamos viendo acá queda en Anamorós, departamento de La Unión. Pero se pueden hacer arreglos para que vayan a otras partes, ¿verdad? Desde aquí. Ahí pues se pueden transportar, solo de ponerse de acuerdo. Esta imagen en lo particular me gusta mucho. Le decía a Cristian, mira, qué bonito se ve cuando van desfilando, pasando por la quebrada, ¿verdad? Cuando llevan a aguar, decíamos en mi tiempo, los animales. Y ahí tenemos estos que van caminando en filita, casi casi filita india. Y seguro han de sentir muy refrescante cuando pasan por la quebrada. Así es que aprovechen, porque cuando venga ya el mero verano, pues que se les seque. ¿Cuántos animales? Miren qué perspectiva pueden tener aquí de todos ellos. ¿Y sabe qué es lo bueno? Que están a su disposición. Pregunte por ellos, llámenos para darles nosotros el número de Don Jovel. Nosotros con gusto se lo damos, él nos ha autorizado a eso. Si no lo podemos de un solo ahí, por motivos de seguridad, nos llaman primero a nosotros y luego nosotros lo enlazamos con él, ¿verdad? Muy bien. Aquí quiero saludar a Wilker Borges, a José Corado, José López, a Moisés Iglesias, que nos aclaró algo ahí sobre algo que nos pedían en otros videos. Y estos los encontramos ahí en un momento bastante íntimo, ¿verdad? Ajá, tremendos. Y miren, no les da vergüenza. Excelente. Así me llega, con toda confianza. Y bien, ahí los dejo entonces con las imágenes. Espero que hayan disfrutado de este video. Siempre es un gusto poder platicar con ustedes. Y siempre estamos a la orden. Y nos seguimos viendo en otro video más de su canal, El Salvador en el Campo. Hasta la próxima, amigos.